Su amigo todo tranqui. ¿Me recordás? ¿Qué pasó, amigo? Hello, hello, hello. Hello. Ahí está. Carnotauro, boludo, casi muere. Pero sabemos que es un dinosaurio valioso. No sabemos que el Carnotauro resiste. Lo que tengo un miedo terrible. Nos vamos a ir acá porque lo primero que dirán a todos los dinosaurios, porque me llegaba a dar eso y yo básicamente acá tengo un pío mía, pero no tengo ganas de visitar. Tengo muy poca agua, tengo muy poca agua. Recuerdo esta base para conseguir al el Carnotauro. Yo les voy a decir algo. Si este gigante dinosaurio lo vimos en el capítulo anterior, te apoyan a algún lado en esta zona. Hay que tenerlo en cuenta.
hicimos bastante recorridos hoy, Dino. ¿O no, amigo? Pará, ¿yo qué te hice? Pero yo no sabía que era tan grande el dinosaurio. Porque es como que también mientras más grande sea el dinosaurio, más fuerte es, ¿entendés? Pero no lo digo en tampoco eso, tampoco tiene que ser así. Porque si no, este que es gigante tiene que tener la fuerza de dinosaurio. Pero lo digo como que en la forma de que a veces los dinosaurios carnívoros, los que son más fuertes, tienen más, de los que son más grandes, los que son más grandes son como más fuertes, tienen, no sé, yo estoy reconfundiendo, ¿entienden? Yo creo que los dinosaurios carnívoros, mientras más grandes son, más fuertes, ¿entienden? Yo creo que es así. Pero no sé, la verdad, no sabría decirlo. Porque puede ser que haya un dinosaurio gigante como el tiranosaurio Rex, pero le tiene una flecha y se va. Por eso no puedo sacar conclusiones a lo loco. Porque puedo estar reconfundiendo, chicos. Bueno, o sea, vamos a dejar todo por acá. Vamos a dejar acá, que ya no ni lo uso este lugar. Las hachas no, el pico tampoco. Esto me lo voy a quedar. Es que ven, esto es lo que pasa de que cuando matas un dinosaurio tiene mucha fuerza. Cosas el vino y me rompe porque son encima es poquito, no es mucho, ¿entienden? Es poquito, ¿no? Ni más, porque no es la típica que decís, ¡oh, mirá todo lo que me dio, lo voy a guardar! No, es poquito, ¿entienden? Poquito. ¿Qué pasó? Pará. ¿Qué le pasó? Ahí está. Bueno, yo no sé. Podría ir con el Velociraptor, pero... ¡Pará! ¡La cara de este! No sé si ir con el Velociraptor, porque a este sí. Es que para ir a cazar prefiero el Carnotauro, básicamente, que el Carnotauro es muy rico. Pero bueno, vamos a ir con el Triceratops, pues nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba, pero... ¿Por qué me dio cuenta? ¿Me doy cuenta? Miro los cuerpos que tiene el Triceratops. Desde acá arriba parece... ¿Ves? Desde acá parece que no mide mucho lo que lo ves así. Pero lo ves así de arriba, parece como que tiene un millón, ¿entienden? Como 2 metros de largo. ¡Puto! ¡Vamos a pelear, guachín! ¡Guacha! ¡Esta! ¡Dale, que lo agarro con chupada! ¡Lo agarro con chupada!
Eso me estaban diciendo, es un pasito, ¿no? Que te bajé el ángulo. Es un pasito, me ven 250. Pero ahora es que mi mierda me está pegando. ¿Vieron ese pollito? Es un pollito, me dirán. Pero puede matar hasta mi Carnotauro, ¿me entiendes? Porque este pollito es como que medio se pasa el pollito. Pollito de 2000, nada, de 250, nada, pues yo sabía de dónde me pego, le paro de la loma del culo. Yo a ver, vamos a ir para allá, por menos, porque. Pero continuamos, nos hemos juntado. Sí,
regalo, ¿eh? Te pusieron a dejar un montazo. Pues. Pará. Salió, mira, todo bien.
Nada, ¿saben qué? Me lo voy a dejar acá. ¿Dónde me mandó? No le hace nada. Che, pobre dinosaurio, no puede ser. Pobre dinosaurio. ¡Cose, pelotudo! ¿Qué te la metes conmigo? Alicante, maestro, keep it. ¿Puedes prestar una auto? No, ya vos menos que yo pedí. Toma, perdón. Permiso, Carno. Perdóname por lo que te voy a sacar un poquito de comida. Después cualquier cosa, Carno, no pasa nada. No, amigo. Somos amigos. Después voy y te consigo un poquito de trabajo. Porque si no, se me van a morir de hambre. Amigo, a vos te voy a sacar esta comidita. Perdón que te la saque, pero te la voy a tener que sacar porque te voy a meter un poquito de esta comida. ¿Ya viste? Y a vos te voy a dar esta comida para que estén parejos de la vida, porque tenés menos vida que yo tuve. Voy a este porque el otro como que me gusta. ¡Qué pará! Se la remojó a la carne. Bueno, ahora. Nah. El fósil, amigo, el fósil.
increíble el Foxy. El Foxy, por favor. Nah, pero lo remataron, la verdad. Bueno, igual es bastante porque... tuvo a 20 y algo de... Bueno, vamos a ir a conseguir comida. No hay eso, chicos, hay que cantarla. Solo improvisar. Bueno, no vamos a dejar. Bueno, la verdad voy a guardar. Dale. Pero voy a ver esto. Bueno, yo creo que bastante bien. ¿Sale a pelear con la tortuga? ¿Con la tortuga Manuela? ¿Por qué Manuela? No sé, estoy medio pelotudo. Es que uno viste como que a ese viste que no sé, Maxi algo es. Juega este como que hace historia con los dinosaurios, ¿entiendes? Para adaptar a eso y lo quería hacer con eso. Pero no sé por qué lo hago, porque ya me meto en cuatro. Bueno, vamos a pegar con la carbonémesis, se llama, pero... ¡No! ¿Dónde era María? ¡Sorio! Porque escuché un ah, no, esa cosita de la de mar. Eso, eso. Ahora que le pegué, dije. Ahora que yo me pegué. A ver si era otro de esos de nivel 225.030. 250 y me mata el choque. Lo que me faltaba. Menos mal que me hizo tregua, como que me dijo. Mira, yo te dejo que te vayas por ti. Pero no me hice la bola de nuevo, porque amigo, estoy durmiendo la siesta. Algo así, ¿viste? Me dejó vivir. Eso, dijo. Una cosa. ¡No! ¡Se me terminó! Bueno, hasta que lo en la asistencia. Creo que. Pero creo que a los que están. Acaba, o sea que bueno. Chau.